todo lo aprendió dentro del vientre. Tienes 14 grandes posibilidades dentro de ti. Le dijo a sus soldados, si una gota se derrama de este recipiente, córtenle la cabeza. Un día, dos días, tres días, cuatro días, se quedó ahí. Había un sabio de mucha profundidad. Se llamaba Suka, era el hijo de Vedavyasa. Suka aprendió todo lo que se puede aprender, todas las escrituras y el conocimiento y las tradiciones y todo. Cuando estaba en el vientre de su madre, lo aprendió todo dentro del vientre. Cuando salió, vino como un niño sabio. Así que él era un Bala Brahmachari, nadie lo inició, pero él era así. Un día Suka pensó que debía ir a Vaikunta y conocer a Vishnu. Así que fue allí. Los guardias lo detuvieron y le dijeron ¿qué? Dijo, soy Suka, hijo de Vedavyasa. Quiero ver a Vishnu. Lo miraron y le dijeron, vemos que estás completamente lleno de conocimiento. Podemos ver los Vedas en tu cuerpo, los Upanishads en tu cuerpo, todas las otras escrituras en tu cuerpo, pero no tienes un gurú. No eres bienvenido aquí, solo vete. Así que Suka estaba confundido porque nunca había pensado que es un gurú, porque todo lo que cualquiera querría saber ya estaba con él cuando nació. Así que volvió con su padre y le dijo, padre, no me dejan entrar en Vaikunta. Dijeron que necesito un gurú. ¿Qué es eso? Quiero eso. Dicen que mi conocimiento no es suficiente. Entonces Vedavyasa dijo, mira, solo hay una persona que puede ser tu gurú. Es el rey Janaka. Suka dijo, de acuerdo, iré allí. Y luego se fue. Fue allí y vio las puertas del palacio. Miró el palacio, un edificio muy elaborado y lujoso, con mucha estética. Él dijo, este no es un lugar donde mi gurú pueda vivir. Esto parece demasiado lujoso y no apropiado para una persona espiritual. Así que se dio la vuelta. Fue de nuevo y le volvió a preguntar a su padre. Su padre dijo, Janaka es el único gurú para ti. Otra vez fue, otra vez vio que el rey estaba descansando en el jardín con su reina. Dijo, oh, este no es el hombre, y regresó. Así, este viaje de ida y vuelta sucedió 12 veces. Entonces, la 13ª vez, Vedavyasa dijo, mira, tienes 14 grandes posibilidades dentro de ti. 12 las has desperdiciado en estos 12 viajes. Solo hay dos más, depende de ti. Así que Suka se dirigió a las puertas del palacio. No le gustaba la opulencia del palacio, la forma en que la gente iba bien vestida, con seda. No le gustaba eso. Dijo, este no es un lugar espiritual. Pero su padre le había advertido, solo quedan dos más. Si las pierdes, lo pierdes todo. Así que entró. Entonces dijo, quiero ver al rey. Lo primero que esperaba era que, cuando él llegara, Suka, el hijo de Vedavyasa, el rey vendría a recibirlo. No vino nadie. Entonces llegó y pidió, quiero ver al rey. Entonces Janaka preguntó, ¿dónde está parado? Mencionaron dónde. Estaba parado en un lugar donde normalmente tiraban toda la basura fuera del palacio e iba a dar a un pozo. Él estaba parado en ese lugar. El rey Janaka dijo, díganle que se pare justo ahí. Se paró ahí. Al caer la tarde, empezaron a tirar la basura del día. Así que se quedó allí un día, dos días, tres días, cuatro días. Se quedó ahí. Un montón de basura lo cubría, pero él se quedó allí de pie. Entonces el rey Janaka preguntó, ¿qué está pasando?
Dijeron, está parado ahí mismo. Dijo, pídanle que se lave. Denle ropa limpia y tráiganlo aquí. Y así se hizo y luego fue delante de Janaka. Janaka dijo, mira, en honor de tu llegada, he organizado un montón de celebraciones y festividades. Muchas cosas suceden por aquí. Ve y diviértete, pero lleva este recipiente contigo. El recipiente estaba, ¿sabes?, lleno de leche hasta el borde. Dijo, lleva este recipiente contigo y por favor, disfruta de las festividades, lo que hemos organizado en tu honor y vuelve. Así que Zuka cargó con el recipiente y se fue. Está demasiado lleno, dijo. El rey dijo a sus soldados, si una gota se derrama de este recipiente, córtenle la cabeza. Así que cuando tu cabeza está en juego, ¿sabes? Caminas con cuidado, con mucho cuidado, sin derramar ni una gota. Atravesó todas las festividades y regresó. ¿Entonces disfrutaste de las festividades?, preguntó Janaka. Él dijo, ¿qué festividades? Solo estaba mirando la leche. Entonces Janaka dijo, quiero que sepas que este soy yo. Solo para ver que la leche no se derramara, requeriste toda esa atención. Mantener mi conexión con lo divino necesita mucha más atención. Pero aún así, mírame, sigo involucrado con todo lo que me rodea. Tú todavía estás en un lugar en el que, si te concentras en una cosa, lo otro no te sucederá. Así que tienes que trabajar. Y lo tomó como discípulo, un hombre que era considerado por todo el mundo como un célebre sabio innato, nacido como un sabio, pero necesitaba esto, porque una cosa es retirarse y conectar con lo más profundo de lo que somos, pero al mismo tiempo ser capaces de estar activos. Todo mi trabajo es sobre esto. Mi trabajo no es una enseñanza, no es una filosofía, no es una ideología, no viene de una escritura. Estas son simplemente tecnologías para darte herramientas donde, si te sientas aquí, tu cuerpo está aquí, tu espacio psicológico está funcionando en otro lugar. Lo que eres tú está un poco lejos de esto. Una vez que tienes un poco de distancia entre tú y tu cuerpo, se acabó el sufrimiento físico. Una vez que hay un poco de distancia entre tú y tu proceso psicológico, se acabó el sufrimiento mental. Puedes disfrutar de todo, puedes estar involucrado en todo, pero nunca enredado con nada.